explico un poco el pronóstico en el día número 2. Estamos en la playita, toda aproximación, ni siquiera empezamos a subir todavía. Estamos acá con Guille. Está esto. Bueno, pimienta no le está faltando a la expedición, estamos totalmente empapados, esperemos que las cosas no. Y bueno, ahora nos estaría tocando subir por ahí hasta arriba. Al refugio, bolsa de dormir, calentito, un té, una picada. Hey. Esto no es lo que decía el folleto. Estamos en el campo de hielo. Gracias a Dios paró el viento y la nevada. Nos habíamos metido en un lindo quilombo. Ahora estamos bárbaros. Está divino. Paliza total, todo tipo de clima, viento, tormenta, y bueno, todo por hoy, a descansar un día entero, estamos hechos mierda, pero sigamos. Bueno, salimos al baño, estamos en el campo de hielo, en el refugio chileno, acá estamos dejando pasar dos días de muy mal tiempo, y bueno, menos mal que estamos en el refugio, está horrible. Día 4 de la expedición. Ahí se acaban de ir nuestros compañeros de refugio. Ya nosotros nos queda un día más esperando que el clima se ponga bueno para mañana salir para el sitio de los altares, para el medio del hielo. Acá adentro hace unos 5 grados, pero se lo siente increíble. Como verán, Guille está muy cómodamente leyendo. Se lo siente increíble a comparación de lo que debe ser afuera.
Buen día, día 5 de la expedición, estamos a 1600 metros de altura, un grado bajo cero, aunque parece que estuviese más lindo. Y bueno, vamos a empezar a caminar en aquella dirección, 10 kilómetros hoy y 10, 15 kilómetros más mañana para salir allá abajo por el paso del viento. Nos estamos preparando para salir. Estamos para cualquiera de los dos lados a dos o tres días para salir del hielo. Impresionante, estamos en el punto de la travesía. Felices. Vinimos con Marina, mi esposa, a Chaltén, recorrimos bastante y estábamos en un bar tomando algo y cayeron dos pibes llenos de equipo, totalmente hechos bolsa, agotados, y se produjo 7 días, 8 días creo que habían estado ellos de experiencia en el hielo, tremendo, me acuerdo que me voló completamente la cabeza todo lo que me dijeron. Y momento dije, esto lo quiero hacer. Y bueno, pasaron 15 años, por supuesto pensé en hacerlo con Guille y acá está. Un lugar increíble, la verdad que todavía no salgo de mi asombro de lo que es, lo remoto, lo inhóspito, lo puro, lo silencioso. Así que bueno, la verdad, feliz, feliz de la vida. Y sobre todo, bueno, hacerlo con Juan y acá con nuestro guía. Día número 6, en medio de en medio del hielo. Estamos de salida, haciendo la última parada de descanso y para comer algo.
Buen día 7 de la expedición. Estamos en Laguna de los Esquíes, desarmando el campamento. Y ahora sí nos vamos para Paso del Viento para entrar definitivamente en las cercanías de la civilización. Y ahí tenemos un campamento en Laguna Toro, que nos espera unas 10 horas de acá. Otro lado. ¡Paso del Viento, carajo! La última toma del hielo continental que vinimos a ver. A partir de ahora es todo para abajo. Igual todavía estamos a 2 días de Sargent y medio. Estamos muy contentos de la expedición que estamos haciendo. Los dejo con esta vista. ¿Qué tal estuvo el día? Una paliza. Piedra, hielo, viento, tirolesa, ¿qué más? Nos faltaron los cocodrilos. Día 8, último. Ya estamos en un bosquecito de lengas. A unas 6 horas del Chaltén. Chaltén, hoy caminamos como 6 horas, estamos bastante cansados.